diario Perú 21, que nos indica que no terminan los faenones en el COFOPRI, que Omar Quesada ahora se hace el impoluto, se hace el moralista, se hace el hombre limpio. Sin embargo, tenía una serie de personajes de su confianza y todos ellos haciendo grandes faenones, pero grandes faenones. Propiedad de 14.000 hectáreas en Paracas fue entregada a compañero en un abrir y cerrar de ojos. Hombre de confianza de Omar Quesada en COFOPRI, ICA, favoreció a militante aprista y, pese a que la fiscalía le abrió investigación, se mantiene en el cargo. Terreno se superpone con reserva de Paracas y es aledaño al Hotel Hinton. Muy bien. Entonces, Omar Quesada sabe bien quiénes son los que estaban, ¿no es cierto?, acompañándolo en COFOPRI. Sabía quién es el señor Eddie García Mendoza. ¿Y quién es Eddie García Mendoza? Secretario General Regional del Partido Aprista Peruano en ICA. ¿Correcto? Y este señor Eddie García es un personaje cuestionado. Ustedes vayan a YouTube, cliquen Eddie García y van a encontrar varias denuncias, inclusive de militantes del Partido Aprista Peruano, que denunciaron que la última elección para Secretaría General fue un fraude y que Eddie García ganó o se hizo reelegir haciendo fraude. Eddie García, engreído de Carlos Arana, de los hermanos Arana, de Morán y de todo el cogollo de los cuarentones, ustedes podrán ver en YouTube varios videos donde aparece hablando ahí Morán, aparece hablando Omar Quesada, aparece hablando Carlos Arana y otros líderes más en el local del partido Aprista en ICA, que fue construido precisamente por Jorrán, precisamente por el beneficiado de estas 14.000 hectáreas que son una fortuna, porque esas 14.000 hectáreas son zona de playa para empezar, ¿no es cierto? Están cerca a la Reserva Nacional de Paracas, 2.000 hectáreas nos pertenecen a todos los peruanos y se las ha entregado a este compañero Jordán, ¿no es cierto? Y creo que aquí ya doña Gladys Echaíz debe entrar con todo, a enviar a prisión a todos estos tiburones del gobierno aprista. Fíjense, lo que ha pasado es terrible, ¿no es cierto? Eddie García, en el año 2009, había cobrado, ¿no es cierto? En el año 2009 se le denunció que años antes, en el 2004, había cobrado 3.650 soles a los municipios de La Tinguiña, San José de los Molinos y Parcona, por concepto de asesoría legal, pese a que legalmente estaba impedido de hacerlo. Pero como es compañero, cobraba pues, cobraba y se acabó. No solamente eso, lo que está pasando en ICA es que hay panacas mafiosas del partido alanista, panacas mafiosas, y son dos grupos fuertes. El grupo de Edgar Núñez, que es el que ha denunciado a Eddie García, secretario general regional del Partido Aprista Peruana, nuevamente lo ha denunciado, y el otro grupo es el grupo del cabezón Luis González Posada, congresista por ICA. Él no tiene, no vive en ICA, creo, no tiene ningún interés en ICA, pero se hace dueño de ICA política y partidariamente. De tal manera que son dos panacas mafiosas enfrentadas, la de Edgar Núñez y la de Luis González Posada. Muy bien, entonces los cuarentones apoyan a Eddie García, que a la vez es el titular de COFOPRI en ICA, y por lo tanto es el que le hacía pintas a Omar Quesada y al partido, conforme se ha denunciado en la prensa en muchas oportunidades. Entonces Edgar Núñez denunció en Cuarto Poder, ¿no?, que había comunicado ya a Alan García con anticipación todas estas pellejerías de Eddie García Mendoza. Pero sin embargo, ahora el presidente de la República dice: ¡ratas! ¡Miserables! Y mil epítetos más, cuando él tiene conocimiento pues de todos estos pescaditos, más que pescaditos, bufalitos, estos búfalos, si son, pero
definitivamente de temer y de correr. No solamente eso, la Asociación de Empresarios Agropecuarios de Paracas ha denunciado a Eddy García, secretario general del PAP de ICA y el jefe de COFOPRI ICA, y también ha denunciado no solamente a Eddy García, sino también a su hermanito Carlos Enrique por haberlos estafado. Entonces, Eddy García Mendoza, secretario general del PAP en ICA, secretario general regional, y su hermanito Carlos Enrique, también vinculados en actos de corrupción. Omar Quesada y su hermanito Rolando, también en actos de corrupción. Carlos Arana y su hermanito, cuestionado. ¿No es cierto? Okay. Nidia Vilche y su hermanito, cuestionado. O sea, son panacas familiares, mafiosas, alanistas. Y Alan García va a decir que no los conoce, que no sabe de eso. Por favor, tenemos llamada, nombre y distrito. Mire, señor del Castillo, acá el señor Lucho de la Victoria. Ah, saludos. Extrañando, yo lo seguía los domingos y pregunté justamente que había suspendido su programa desde ahí. Bueno, lo estoy recién volviendo a llamar. Qué bueno, qué bueno. Habiendo tantas cosas sobre este tema. Finalmente, el diario Perú 21, que nos ha traído la noticia de las 14.000 hectáreas festinadas por COFOPRI ICA, con el engreído de Omar Quesada y de Alan García, Eddy García Mendoza, secretario general regional del PAP ICA, ¿no es cierto? Sobre ese punto, y acá va el misil directamente a quien debe a tomar acciones directas, porque dice la información que el 10 de marzo pasado, la segunda Fiscalía Provincial de ICA, a cargo de Osvaldo Ramírez Altamirano, abrió investigación preliminar a Eddy García Mendoza y al asesor de COFOPRI ICA, Ignacio Inca Gutiérrez, según la resolución de Fiscalía, ¿no es cierto? Correcto, pero hasta ahora no pasa nada.